Hola. ¿Me veo bien? Estamos preparándonos, ya casi listo. Suave luz prende, el oscuro acecha mi maldad. Está bien, hey, gracias a Cultura, a todos los que nos están apoyando. ¿Dónde está el negro? ¿Dónde está el negro? Hace ratos. Al buen Chepe, escucha el parito siempre, a conectar, a que sonemos chido. Abril, al señor, ¿cómo se llama? Raúl Rico, jefe. A Raúl Rico por habernos prestado el teatro. Un agradecimiento muy especial a Cultura. Sí. Saludos, de Dallas, Texas. Venga. Vamos, listos. Creo que ya está. Acompañará el primer bloque de candidatos a reina del carnaval. Las invita a ser guardianas de la sabiduría, el conocimiento y el arte de nuestra tierra. Con ustedes Gabriela Ruiz, Abigail García, Dulce María López, Lili Angulo y Blanca Tapia. Marcos, hablar del Quelite es hablar del mesón de los laureanos, ¿no? Aquí en el Quelite, bajo una ambientación de árboles, manteles cuadriculados, de barro, y sobre todo saborear los platillos con las recetas de nuestras abuelas. Con toda la botana que trae el jocoque, la nata, el requesón, las tortillas hechas a mano y los postres que son riquísimos de leche hechos con las manos de aquí, de las mujeres de los pueblos, con las recetas antiguas, con las recetas viejas.
Internacional Mazatlán 2011. El Retorno de las Musas presenta concierto operístico con las grandes voces y dúos dramáticos del Metropolitan de Nueva York y la Scala de Milán. Premio Mazatlán de Literatura en la Velada de las Artes. Viernes 25 de febrero, 20 horas. Teatro Ángela Peralta. El Ayuntamiento de Mazatlán y Cultura invitan. Los momentos más ricos son con tus amigos. Los momentos más ricos son con tu pareja. Los momentos más ricos se disfrutan solo. Los momentos más ricos son de Ricos Café.